¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy estaremos hablando acerca de Pierre Auguste Renoir. Así es, este pintor de apellido Renoir, o si lo queremos leer en castellano, pues sería Pierre Auguste Renoir. Lo correcto es pronunciarlo en francés como Pierre Auguste Renoir. Así que, sin más, vámonos directo al camión. Y tenemos hoy un gran capítulo. Así es. Así que bienvenidos a Trucks and History. Y adicional, ustedes están viendo este super truck que tenemos hoy. Miren nada más qué belleza de camión tenemos hoy. Así que vámonos hacia adentro. Al ratito les doy las especificaciones de este camión. Y ya les tengo un trabajo en progreso. Hoy empezamos ya con trabajito, con kilómetros recorridos. Y chéquense nada más. Hoy estamos transportando embalajes usados y los estamos llevando dentro de Rumania prácticamente. Y estamos por llegar a Bulgaria. Vamos hacia Bulgaria. Así que vamos a reanudar la entrega y vámonos para allá. Pero, pues bueno, comenzamos hablando nuevamente acerca de Renoir. O Renoir. ¿Quién es Renoir? Preparados para salir. Vámonos pues. Déjenme mostrarles este hermoso truck hoy. Al rato que sea de día, lo van a ver, pero observen qué belleza tenemos hoy aquí. Es enorme nuestro camión Mercedes-Benz. Todas sus luces, así que claxon personalizado. Y vámonos, chicos. Hoy traemos aquí a Jimmy. Le vamos a llamar Jimmy. Aquí tenemos a Jimmy. Hi, Jimmy. Traemos pizza. Ya, les digo que ya es un viaje que empezamos. Traemos ya la pizza y esta comida. Traemos también, o sea, ya nuestros chocolates y todo. Siéntanse cómodos, relájense. Sabadito, ya saben. Yo me estoy tomando hoy un tecito de jengibre. Rico. Espero que estén pasando muy buen inicio de este 2020. Bueno, pues vamos a salirnos de aquí, de este lugar en donde estamos descansando, donde dormimos. Vámonos moviendo de una vez. Ahí estamos. Bueno, pues entramos en materia, directo hoy, ¿no? Ya estamos en este 2021, sigue aquí en Europa, sigue nevando, como pueden ver. Todavía no nos para la nevada, así que esperen al rato una posible tormenta, no lo sabemos. Pero bueno, pues, ¿quién fue Pierre? Hoy vamos a platicar una especie de biografía. De Pierre Auguste Renoir. La biografía de Renoir tiene una fecha de nacimiento de el 25 de febrero de 1841. Vaya recto. Así que el señor es Piscis, al igual que su servidor. Bueno, fallece, se tienen los registros de que falleció el 3 de diciembre. Vamos a activar aquí, espérenme porque creo que tengo desactivadas las multas. Ahí está, vamos a activar las multas. Ahora sí, vamos a meterle interés a esto. Vamos a ver cuántas multas hacemos hoy. Entonces, el registro es que muere el 3 de diciembre de 1919. Por lo que, si hablamos de 1919... ¿ok? Y nació en 1841. Por lo tanto, el señor
Ahí, a la izquierda. El señor fallece a la edad de 78 años. Y pues, Renoir fue uno de los pintores que se le considera del grupo impresionista, el cual fue centrado, que a diferencia de la mayoría de sus colegas paisajistas, en la figura humana. En concreto, todo esto, la figura humana femenina, Y todavía si vamos hacia más concreto, más profundo sobre su estilo, es la figura humana femenina desnuda. Así que cierto es que se ubicaba ubicaba estos desnudos en paisajes y eso da como resultado lo que se... Miren, ahí hay un accidente. Lo que se le llama un impresionismo ornamental, sensual y hasta hedonista. Entonces, ok, ya pasamos. Vamos a poner aquí control crucero. Podemos ir hasta 100, pero no da el camión. Sí, vamos a ponerlo a 90. Vamos a poner nuestro Mercedes-Benz. ¿Qué tal? ¿Les gusta entonces? Al rato se los presumo completo el Mercedes-Benz. Al rato que sea de día. Es nuevito de paquete. Chéquense, apenas llevamos 977 kilómetros recorridos con este supercamión. ¡Ay! Bueno, entonces, de hecho, a Renoir le gustaba o gustaba del rococó, y su rollo era como picarón y hedonista, les comentaba ahorita, ¿no? Y siguió siempre la tradición, adaptándola a nuevos tiempos de pinceladas muy sueltas y pintores barbudos, etcétera, y nunca dejó de pintar realmente lo que a él le gustaba más, que era la alegría de vivir, siempre la diversión, siempre la fiesta, y era lo que realmente él quería transmitir en todas sus pinturas, ¿no? Donde prácticamente Renoir, aquí vamos a dar vuelta a la derecha, bebió, digámoslo así, de las fuentes de Rubens, esos... ¡Uy! Casi me llevo ese letrero. ¡Ah! Maniobra evasiva, ¿eh? De las fuentes de un Rubens, donde tenían esos cuerpos, pues nada, anoréxicos, ¿no? Y sobre todo de Corot, del que robó, prácticamente se dice que robó la técnica y el estilo de pintura que tenía. Entonces, siendo este pintor, pues ahora famoso, porque van a ver por qué lo digo ahora, no nació siendo famoso y atravesó un tema interesante, y eso es la parte de resiliencia que me encantaría transmitirles. Y por eso me interesa mucho la biografía corta que les traigo de Renoir. Y fíjense esto, él era el sexto de siete hijos, padre, digo que tenía como padre a un sastre y de madre a una costurera. Renoir ya dibujaba desde pequeño sobre las paredes con trocitos de carbón y jugaba a policías y ladrones, ni nada más ni nada menos que en Louvre o Louvre, ¿no? Entonces jugaba en Louvre ya desde que era chiquito y solo era cuestión de tiempo realmente para que él empezara a aprender todo el oficio de la pintura. Y prácticamente haber trabajado en un taller de porcelana, acudió durante 3 años, escuchen esto, a cursos de dibujo gratuitos. Y eran muy humildes, y aún a pesar de que eran muy humildes, los papás de Renoir nunca le impidieron su sueño de ser un artista. O sea, lo apoyaron a como pudieron. Estoy prácticamente, y al final lo logró. Logró llegar a ser este artista que se esperaba, ¿no?
Gira a la derecha. Ok, aquí vamos a dar la vuelta a la derecha. Bajamos la velocidad. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, déjenme tomar aquí un poquito de tecito. Esté preparado para girar a la derecha. Que de hecho ya se me enfrió. Pero bueno, aquí vamos a volver a tomar vuelta a la derecha. Gira a la derecha. ¿Pasamos? Sí, sí pasamos. Bueno, entonces, un buen día, estando un buen día, Renoir, se pasó hacia los retratos. Aprobó su ingreso a Bellas Artes y sacó todo lo sobresaliente de la escuela prácticamente, ¿no? Es decir, fue un buen alumno y ahí conoció prácticamente a los que serían sus compañeros de profesión y de todo su movimiento artístico. Por ejemplo, Monet fue su amigo, Frédéric Basile fue otro, y Alfred Sisley, los cuales a menudo iban a pintar juntos al aire libre. Se decía que eran unos tiempos de felicidad y de creatividad con todos ellos, pero pues también eran tiempos de miseria para ellos, ¿no? Porque no tenía ni una moneda el señor Renoir. Suerte realmente que contaba, aquí vamos a bajar la velocidad, que contaba con toda la ayuda de sus amigos. Pues siempre que ellos podían, le ayudaban y además pues era con lo justo que él requería. Entonces, salga ahora. No sé si sabían que después de todo este tiempo que Renoir pasa a la universidad y estudia Bellas Artes y etcétera, abren el famoso Salón de los Rechazados, en donde nace el arte moderno. Gira a la izquierda. Y la pintura de Renoir comienza a ser realmente valorada. Así es. Ahora, yo creo que aquí hay que hacer una pausa en la biografía de que estamos platicando de Renoir y platicarles, porque es muy trascendente, platicarles qué fue ese Salón de los Rechazados. Y sí, es así como se lo están imaginando, el Salón de los Rechazados. O sea, ahí les voy. Esté preparado para el Salón de los Rechazados. Se abre en 1863, ¿ok? Y gira a la derecha. Se le llama también, espero leerlo bien en francés, pero se le llama Salón des Refuses. Y es una muestra que incide, aquí vamos a la izquierda y luego a la derecha. Muy bien. Salga ahora. Ok. Salimos ya. Gira a la aquí derecha. Aquí hacia dónde hay que ir. Ah, bueno, estamos ya dejando la ciudad. Sí. Vamos a ver el mapa, espérenme tantito. Sí, correcto. Miren, aquí está. Muy bien. Estamos prácticamente, perdón, es que estaba aquí viendo mis papelitos de notas. Ahí estamos. Ahora sí. Listo. Prácticamente estamos saliendo de Rumania y vamos hacia Bulgaria. Muy bien. Entonces, vamos a continuar por acá. Ahorita les voy a mostrar unas buenas pinturitas de Renoir. Vámonos para acá. Creo que se escucha muy bajito el motor del... Si no es casi nulo, ¿verdad? El motor del camión. Mientras nos revisan los papeles, ajusto los volúmenes. 41 toneladas traemos hoy, ¿eh? ¡Ay! Vamos a frenar aquí. Vamos a entregar el pasaporte y todo en un segundo. Vámonos más adelante. Ahí está. Ok, vamos a entregar los papeles y mientras eso pasa, le voy a subir tantito aquí el volumen al camión. Espero que no les moleste. Ahí está. Vamos a ver. Ahí. Ok. A ver, veamos. Espero que no sea muy fuerte ahí el volumen.
Pero bueno, ahí les voy. Es que sí me pasé, ¿verdad? A ver, vamos a bajarle tantito okay. Otra vez el volumen al camión. A ver, ahí está. Listo, ahora vámonos a la izquierda. Miren, ese puente está hermoso, ese puente que van a ver allá. Bueno, pues aquí son 11:07 de la noche en el simulador. Y estamos por entregar esta mercancía ya. Estamos a 42 kilómetros para entregar estos embalajes. Y agarramos ahí mismo otra carga y vemos a dónde nos lleva, ¿ok? Muy bien. Pues bueno. Vamos a continuar. Aquí vamos a meter velocidad 12. Vámonos a 40. Listo, ahí estamos. Pues este salón de los rechazados, les decía, del año 1863, o el salón des refuses, es una muestra que incide de una manera decisiva en dos de los mayores acontecimientos de la historia del arte, ¿no? ¿Por qué? Porque es el nacimiento del impresionismo y la llegada de la modernidad. Así que, fíjense qué tan trascendente fue el que se haya montado este salón. En el siglo XIX, y ya desde el siglo anterior incluso, los artistas que en París esperan tener una carrera pues muy promisoria o afianzar el reconocimiento ya obtenido, necesitan ser elegidos para montar sus obras en el Salón de París, ¿ok? Y la exposición anual es organizada por la Academia Francesa. Ahora bien, toda esta importancia, bueno, aquí espérenme tantito porque aquí se empieza a poner bueno. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Rayos X, todo ok, vámonos. Es que se tope de los rayos. Uy, ¿qué onda con este? ¿Dónde salió? Aquí vamos despacio porque este vato se atascó aquí. Continúa con nosotros. A la derecha y vuelva a girar a la derecha. A ver, pásale pues, hombre. Hay que atascarlo. Gira a la derecha. Hay que formarnos detrás de él. Estamos. Bueno, pues ahora sí, ya estamos saliendo. Salimos de uno y entramos al siguiente. Vamos a tomar aquí nuestro carril. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues esta puerta está abierta. Hay que pagar un peaje aquí. Paguemos 10 euros. Y vámonos al siguiente para entregar pasaporte otra vez. Bien, entonces, estamos platicando que toda esta, la importancia de presentar sus obras en el Salón de París, ¿no? Entonces, fíjense esto, tanta importancia iba adquiriendo esta muestra que cada vez se hace más complicado ser seleccionado y, como se podrán imaginar, si bien todo este tema de la modernidad se acercaba lentamente, pues ninguna obra que se salga de... ¡Ey! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda con ese choque? ¿Qué onda con ese vato? ¿Por qué nos golpeó? Hermano. Hasta se detuvo, ¿eh? Se espantó también, pero oye... Bueno, ya pasó. Vámonos. Nosotros tenemos que ir hacia acá. Ah, es el mismo que se atascó hace un rato, ¿eh? Oye, sí nos dio duro. Esté preparado para salir a la izquierda. Qué mal. Salga a la izquierda, bueno, hacia adentro. Y vuelva a girar a la derecha. Vamos a salir. Gira a la derecha. No sé por qué decía a la izquierda, ¿verdad? Y luego a la derecha. Bueno. Vamos a hacer como que nada pasó. Lo bueno es que no nos en han multado. En la rotonda, coja la tercera salida. Ok. Espero que aquí ya se desvíe este vato. No lo quiero enfrente. Mantente a la derecha.
Vámonos. Tercera salida. Esta es la segunda salida. Aquí viene la tercera salida. Esta Salga es. ahora. Perfectísimo. Bueno, pues entonces, pues se va a ir con nosotros, yo creo que este compa. Vamos a meternos al carril, vamos a tomar un poquito aquí de tecito. Por cierto, ya se me murió, oiga. Pero bueno, entonces vamos a seguirle. Fíjese, entonces, decíamos de toda la modernidad que venía lentamente trabajando. Y ninguna obra que salga del más pequeño convencionalismo académico se aprobaba. Entonces, así es como ya llegamos, entonces ahora, al año de 1863, cuando se rechazan más artistas que nunca, señores. Así que la protesta hace tanto ruido dentro de Francia que obliga al mismísimo emperador Napoleón III a tomar una decisión al respecto. Por decreto de Napoleón, los artistas rechazados podrán exponer sus obras para ser juzgados por el público y por la crítica. ¿Y en dónde creen que se iba a presentar esto? Pues en el salón contiguo al salón oficial, en donde se hacía, el salón de París. Por lo tanto, en este salón contiguo, donde los rechazados, escandalizando a unos y entusiasmando a otros, empiezan a escribir un nuevo capítulo en la historia, señores. Así es. Y pues bien, bienvenido nuevamente el que se vaya conectando. Estamos aquí en Trucks and History. Es un placer tenerlos aquí nuevamente en este sabadito. Y hoy estamos platicando un poco de la biografía y obra de Renoir, un pintor francés. Y bueno, yo creo que han visto sus obras y si no, aquí se las voy a presentar en un momento más. Van a ver. Continuamos platicando acerca de este, vamos a hablar aquí, de este Salón de los Rechazados. El cuadro más controversial de todos en este Salón de los Rechazados. Vamos aquí a ponerle a 40. Ahí está. Y por supuesto también el más importante es uno llamado El almuerzo sobre la hierba de Edouard Manet, quien también se escandalizaría con su Olimpia, la cual fue pintada el mismo año, pero expuesta mucho después. La prostituta que desnuda mira al espectador como si fuera su cliente. Y aquí se los voy a poner. Chéquense nada más la obra. Obsérvenla. Bien, ¿ya la vieron? Bueno, la platicamos allí. Estoy preparado para girar. Es una de las obras impresionantes, ¿no? De esta época, valga la expresión, del impresionismo. Gira la y hay derecha. otra obra, pero bueno, esa misma, ay, perdón por estar acá viendo notas, espérenme. Vamos a regresarnos. Mirar aquí a la derecha. Vámonos hacia abajo. Oigan, ¿qué onda con la nevada que nos está cayendo, ¡Ay! Esto me gusta, muchachos. Esté preparado para girar a la derecha. Bueno, hay otra obra que se llama El almuerzo. Pasamos, sí, pasamos. Y ha llegado a ser considerada el primer cuadro de la modernidad. Por supuesto que pues, hay discusiones al respecto y serían eternas, ¿no? Cuando aún no se logra el consenso por definir cuándo empieza incluso la misma modernidad.
Pero lo que sí es muy seguro es que no solo rompe con cualquier tradición pictórica que haya, sino que su realismo no es un desnudo, sino una mujer desnuda. Y el tratamiento de la luz en la naturaleza. Ok, vamos a entregar aquí esto. Ahí está, vamos a confirmarlo. Y el tratamiento, les decía, que se le da a la luz en la naturaleza, que se pinta, la pincelada muy rápida que da a la obra de un cierto, da a la obra, perdón, un cierto aspecto de que no está terminada, pues deslumbran y llenan todo el entusiasmo de los jóvenes, de estos tres jóvenes que platicábamos ahorita, que es Monet, Renoir y Basil, y que fue un entusiasmo que se convertirá después en ese movimiento llamado impresionismo. Así es, ahí empieza. Así que aquí está su clase, señores, de impresionismo. Pásele, pásele. No sé si alguna vez lo vieron en historia, en la secundaria, y si les gustó cómo se lo dijeron, pero aquí se los vamos a recordar muy amable, muy a gusto, mientras tratamos de estacionar este super camión que traemos hoy. Bueno, entonces, ese fue lo que estábamos platicando sobre el salón de los... Oye, vamos para acá. Ahí está. Sobre el salón de los rechazados. Así que... vámonos, ok, ahora sí. Vámonos directos. Vamos a meter esto. Vamos a darle vuelta completa. ¿Qué tal nuestro truck, Ahí lo van a ver en todo su esplendor, muchachos. Está precioso nuestro camión, Ah, bueno, a mí me encantó. Me encantó realmente. Pongamos las intermitentes. Y vámonos, pues, ahora sí. No se alcanzan a ver, pero trae... Miren, esas luces de ahí. Son luces de reversa. Se encienden, obvio, cuando ponemos la reversa. Pero al ratito se los presento bien. Bueno. Pues, para concluir este tema del Salón de los Rechazados y continuar con la biografía de Renoir, déjenme decirles que algunos de los pintores que estuvieron también en el Salón de los Rechazados del año 1863 fueron Manet, Winsler, Courbet, Cézanne, Pizarro y Fantine Latour. Entonces, realmente hubo muchísimos artistas que no pudieron presentar, insisto, sus obras en el Salón de París y fueron rechazados, y pues aquí está, en el Salón de los Rechazados, y pues qué éxito tuvo Renoir a partir de eso, ¿no? O Renoir. Pero bueno, entonces, este es un tema vital, como vieron, y por eso me estacioné un poquito en platicar sobre esta parte del Salón de los Rechazados. Y ahora sí, vamos pasando directo a la obra de Renoir, a todo ese arte impresionista que hizo Renoir. Bueno, nada más, qué bonito nos estamos estacionando aquí. Muy bonito, ¿no? Ahí estamos. Vamos a dejar la carga. Y poco a poco consiguió vender bastantes retratos que terminarían convirtiéndose realmente en su principal fuente de ingresos, y conoció a una musa, o a lo que se considera su primer musa, una chica de nombre Lise Treot, la cual fue modelo y amiga, y se convirtió posteriormente en el canon de la belleza femenina para este pintor. Así que después vendría otra chica, que o otras chicas como Anne, Ángel, Margot, y
una joven de mejillas redondetas y de nariz respingadita que aparece en uno de los cuadros más famosos, el cual, perdón, ella recibe el nombre, déjenme ver aquí mi anotación, ella recibe el nombre de Aline Charigot. no sé cómo se pronuncia, no lo busqué, pero bueno, en este caso, Renoir ya de 40 años y Aline tenía solo la edad de 20 años y los cuales se enamoraron. Así que ahí se aplica la canción. 40 y 20, muchachos. Así que, qué ole, ¿eh? ¿Cómo ven este amor? Y déjenme entrar más a detalle. Vamos a ver aquí qué hay para nosotros. Vamos a aquí al mercado de transporte. Vamos a ver qué nos tienen. Miren, podemos transportar macetas o naranjas. Pero, pues naranjas, no se me antoja nada de eso. Vamos a buscar algo más interesante aquí. A ver, vamos a salirnos de aquí. Esperen, ahorita les platico. Oye, aquí no hay nada, chicos. Literal, no hay nada más. Ah, miren, vamos hacia acá. Ocean Solution. Vámonos, órale. Comencemos. Mientras pueden ir gozando de este hermoso truck. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Mientras sucede la tormenta. ¡Ay! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Ya checaron la reversa? ¿Qué tal ese faro ahí arriba? Oh, hombre. Ahí va, se va a apagar. Vámonos, muchachos. Bueno, entonces, esté preparado para girar pues, a la derecha. El noviazgo entre Renoir y Aileen, pues fue felicidad absoluta. Gira para el a la artista. Derecha. Una discreta salud, bastante dinero y demasiado amor. Se consideraban, tenía fama internacional ya Renoir. Francos, o sea, lana, pues, para comprar muchos tubos de pintura, muchos pinceles para girar a la derecha. Y sol, sobre todo, para pintar al aire libre, porque Renoir realmente le gustaba pintar al aire libre, ¿no? Y pues todo sonaba y todo iba muy bien, finalmente, para Renoir. Sin embargo, todo ese periodo de madurez se sentía a veces muy inseguro. ¿Por qué? Porque había momentos en el que dudaba sobre la calidad que tenía realmente su arte. Y porque pues abandonó ese estilo típico de pincelada que se le considera pincelada temblorosa para las vibraciones de la luz y de la sombra. Y se volvió mucho más sereno y mucho más estable. Ahora, aquí hay una obra que me encantaría presentarles. Déjenme aquí mostrárselos. Ok, aquí vámonos derecho. Miren, aquí voy a hacer. Esté preparado para girar a la derecha. Déjenme nada más aquí girar a la derecha. Gira a la derecha. Y me hago alto aquí total. Aquí estamos sin problemas. Listo, ahora sí. Chéquense, se las voy a presentar. Bien, ¿ya vieron? ¿Vieron ya la obra? Entonces, esa obra que ustedes pueden observar allí, ya la habíamos, no sé si ya la habían visto, que se llama En Verano, y donde prácticamente ya les decía que pues, es la modelo y la amante de Renoir. Y déjenme decirles que vámonos a buscar. Ay, miren, por estar acá platicando, tenía que ver ahí atrás que nos tenían preparado, ¿no? Vamos a ver. Déjenme regresarme por aquí.
Ahí estamos. Eso es. Y vámonos a buscar. ¿Qué ándale, mira nomás qué tienen esto. Sí, vamos a llevar esto. Es una bobina de cableado industrial que pesa 34 toneladas. Y vamos a llevarla, vamos de regreso a Rumania, pero ahora vamos hacia Constanza. Muy bien, si estamos aptos para cargar los super pesados. Vámonos. Estos son los cargamentos para los que fue hecho este camión. Ahí está, miren, nuestra bobina de cable. Se me hace que aquí sí vamos a tener que bajar ese tercer eje. Eso es. Ahorita lo bajamos. Vamos a... ahí está. Listo. Acoplamos el camión. Hora de conducir. Y vamos a bajar ese tercer eje. Chéquense nada más. Escuchen. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Ajá! Listo. Estamos armados. Ese tercer eje, chéquense cómo gira. Yo giro las llantas delanteras. Ese tercer eje también gira. ¿Me vieron? Bueno, vámonos pues. En nuestro super Mercedes-Benz 4163. Oigan, ¿qué onda? Uy, se nos apagó el camión. Ahí está ya. Bueno, vámonos pues. Y ahí lo tienen, chicos. Hombre, supercargamento, que traemos hoy. Bueno, aquí tengan cuidado porque cuando traemos una plataforma como esta, las llantas de atrás también giran. Entonces tiende a deslizarse, digamos así, el cargamento o la parte de atrás y puede chocar. Miren bien. Bueno, vámonos pues y sigamos platicando. Vamos hacia adentro del camión. Esa tormentita de nieve y ahí les voy. Entonces, Lisa Trehot fue la amante de Renoir, la cual posó en muchísimos de sus cuadros de esa época, pero ni siquiera en sus desnudos vemos la sensualidad que desprende este cuadro tan indecoroso para la época. Ya se los mostré, pero ¿por qué era indecoroso? Liz lleva el pelo alborotado. Las piernas están abiertas, un escote muy sugerente para la época. Vamos aquí a girar. Que incluso hasta se le cae una tira de la ropa que trae del hombro. Una camisa muy, pero muy ligera. Y esa mirada perdida, que si lo notan en el cuadro, de esa humedad veraniega prácticamente. Se fijan, una dama en el año de 1868 debía mostrarse de cuerpo entero, impecablemente vestida y sobre todo con algún motivo como aguantar una sombrilla. Estoy preparado por ejemplo, para girar a la izquierda. Liz, sin embargo, la modelo simplemente está ahí en este tórrido verano candente. Oh, y aquí ya no subió, ahí va. Mire, se nos está aguantando. Muchas gracias. Muchas gracias, compadre. O sea, así como se esperó a que llegáramos para arrancarse. A ver, chéquense el espejo. No vayamos a pegar. Allá atrás, ¿todo bien? Perfecto. Si alguien quiere bajar al baño o algo, me avisa porque el camión trae bastante gasolina, combustible diésel y no voy a frenar. No, me paro si me dicen, Pero bueno, entonces, chéquense nada más en el detalle y
regrésense un poquito después de que platique esto y chéquense la fotografía. Un pendiente en su oreja sirve un poco de excusa para que este cuadro también sea conocido como La Cíngara, que es un homenaje a Esmeralda de la obra de Víctor Hugo llamada Nuestra Señora de París. Estoy preparado para girar a la derecha. Y lo más importante de este cuadro es el fondo que tiene. Gira a la derecha. Ese fondo es, se dice que es una maravilla fabricada por Renoir. Con apenas unas pocas pinceladas, no solo la naturaleza del fondo, sino que sugiere también todo un verano, O sea, no es nada más así lo natural. Mientras que la joven modelo de 20 años está retratada de una manera casi fotográfica. Tan solo observen, regresen el video ahorita y observen las manos, observen la cara y chéquense el gran detalle que tienen estas dos partes. Y este fondo es un puro y maravilloso caos, que le llamarían caos cromático, que llena de luz realmente toda la escena, O sea, si ponemos solo a la chica, sin ese fondo tan brillante, con esa capacidad que tenía Renoir para pintar, realmente continúa a la izquierda, no y es vuelva a girar la misma a la izquierda. No se nota la misma persona, no, digámoslo así. Bueno, esto es que el gusto se rompe en géneros, pero esto es impresionante. Bien, pues vamos a pasar a otra de sus obras. Aquí se las voy a poner, chéquense nada más. Bien, pues esa siguiente. Ay, espérenme, algo pasó aquí. Ahí está. Ahí es. Disculpen. Esa siguiente obra que les estoy comentando. Esperen, tengo que hacer una anotación otra vez, permítanme. Vamos a frenar aquí en la estación de servicio. Rápidamente. Esperen, no desesperen, Aquí está. Permítanme un momento. Déjenme hacer una anotación aquí. Y listo. Ahí estamos. Muy bien, chicos. Pues déjenme mostrarles. Ya que vieron una siguiente obra. Ahí les va. Esta obra. Ahí está. En esta obra, Renoir, el impresionista más hedonista, se le consideraba. Para él, realmente lo importante era mostrar la alegría de vivir. Eso es lo que él quería transmitir en todas sus obras. Mientras otros del grupo, pues trataban de mostrar diferentes efectos de la luz en un árbol. Por ejemplo, el bueno de Auguste, Renoir, lo que quería eran los efectos de la luz, pero en la vida. Por lo tanto, este cuadro que les comenté aquí, el cual se considera todo un ícono, ¿no? El almuerzo de los remeros. Y este almuerzo de los remeros, chéquense cómo muestra la terraza de un lugar de nombre Misión Fornais. O si lo ponemos al castellano, de Misión Fornais. Fornais, a las orillas del río, ni más ni menos del río Sena. Mantente a la derecha. Un local que decían que nunca dormía, en el que incluso se alquilaban botes para un romántico paseo por París y se servían exquisitas comidas de la mejor cocina francesa que podías
ahora sí que ubicar, ¿no? Y se organizaban incluso bailes hasta el amanecer, por la noche. Vamos a pasar aquí otra vez por migración. Vamos a entregar. Estamos. Entregamos aquí la documentación. Revisando. Y déjenme decirles que es lógico que en un tiempo. Perdón, que un tipo que ama realmente la vida como Renoir se pasa, se pasaba ahí las horas y las hojas y decidió plasmarlo en este lienzo. Como su estilo vibrante, bueno, con su estilo, perdón, vibrante y tembloroso, pero aún así lleno de vitalidad. Vamos aquí a dejar nuestro depósito de 10 euros para pasar. Ahora, Renoir retrata a sus amigos como ahí, como el pintor Guy Lavoie, por ejemplo, sentado en el primer plano y frente a él, vámonos, espérame, déjame poner acá, ahí está, y frente a él, jugando con un perrito, espero que lo hayan notado, a su modelo preferida de esa época, de nombre Aileen Charigot, que ya les había comentado, es la pelirroja que está en el cuadro, con su graciosita nariz, que acabaría siendo su esposa poco después, imagínense nada más. Entonces, chéquense incluso la luz que tiene este cuadro. Incluso da la impresión de ver, de que se podría ver a oscuras, ¿eh? Y esta luz es filtrada por el toldito que ven en la fotografía, el toldo a rayas, que ilumina, perdón, pues todo este gran, este gran ambiente, ¿no? De todas las personas que están allí. Y la composición, pues, te lleva directamente a imaginarte ese jolgorio, ¿no? En este magnífico bodegón, chéquense que está sobre la mesa, que casi ese bodegón podríamos decir que es el protagonista del cuadro. Entonces, ubiquen el cuadro completo, regrésenle ahorita a la obra, y si no, ahorita yo creo que se las vuelvo a poner, pero realmente es un exquisito y nutritivo desayuno para aprovechar fuerza, vitalidad y el soleado día que está por delante para toda esa gente. Entonces, chequen qué bonito, ¿no? Qué bonita esta obra de Renoir. Ok, ya pasamos aquí los rayos X y listo. Bien, pues aquí voy a aprovechar para hacer otra pausa. Déjenme frenar el camión y les voy a mostrar otra de sus obras. Chéquense esta. Ok. Pues ya vieron esta hermosa obra que les traigo aquí de Renoir. Y esta obra prácticamente lo que nos invita aquí. Bueno, no me voy a adelantar, perdón. Es que estaba aquí nuevamente tomando notas, pero ahí les voy. Vámonos. Bien, ya la vieron. Esto es un paisaje de ensueño. Así es. Pinceladas que dan vida a rayos de luz, prácticamente. El agua es como un espejo y realmente las hojas verdes se reflejan sobre la misma agua. Casi uno puede respirar el verano en esta obra de Renoir. La multitud, pues como que se ve que se está riendo, ¿no? Ahí en todo este bullicio, vamos a llamarlo así. Y ok, ya pasamos, perfecto. ¿Qué onda? ¿No se ha abierto ya? Ay, por voltear acá las notas.
Y en este cuadro, ese es un día que pues pareciera ocurrir así como que en dónde, ¿no? Porque transmite mucho bullicio, ¿no? Este asunto, por lo menos eso también a mí me transmite, ¿no? Y a la gente que se lo mostré y demás también dicen que es algo parecido. Bueno, aquí vamos a ir a la inspección, chicos. Vámonos para acá. Ahí estamos. Vamos a entrar aquí a la inspección. Nos revisen los documentos. Ahora, chéquense esto. El lugar donde fue pintado se le llamaba la Grenouillière, que era una especie de balneario frecuentado por Renoir y por Monet, ni nada más ni nada menos. Pasan ahí los días juntos, compiten para retratar el mismo escenario entre ellos, y de esa manera tratan de averiguar cuál de ellos puede capturar más rápidamente la impresión de la situación. ¿Qué tal sus competencias, no? Entre Renoir y Monet. O sea, ¿se imaginan? Estaría padre platicar aquí también la biografía reducida de Monet. Esté preparado, bueno, para girar. Como parece ser el siguiente gira la fin de semana, puede ser, chicos. Pues yo creo que sí, igual y lo hacemos el siguiente fin de semana. Bueno, pero vamos a comentar. ¿Qué onda, choqué? Ya le pegué aquí. Primer multa, Bueno, ni modo. Así son las cosas. Bueno, entonces, déjenme decirles que las pinceladas de Renoir en el cuadro son cortas y aparentan, diferentes iluminaciones para simular ese reflejo del agua. Y uno pudiera decir definitivamente que se trata de un día entre amigos competitivos, mientras que se nutren de toda la felicidad de toda la gente que está allí. Pues sin embargo, yo les preguntaría, ¿qué secreto esconde Renoir? Ay. Azul. Perdón. Gracias. Bueno, vámonos aquí otra vez. Ahí está. Y pues bueno, el famoso pintor, ahí les va. El famoso pintor Renoir sufría de una severa artritis reumatoide, la cual fue afectando pues grandes, bueno, partes de su cuerpo, pero en la rotonda fue primera salida. Afectando primero obviamente las rodillas, también le afectó los pies y sobre todo afectó sus manos. Y esta fue extendiéndose a tal grado que no podía sujetar ya los pinceles correctamente. Sin embargo, esto pues no lo detendría, al contrario, compartió su filosofía de vida cuando le incitaban a dejar el pincel al ver el dolor que le ocasionaba el esfuerzo. Y él decía: el dolor pasa, pero la belleza permanece. Así que, bajo esta gran filosofía, pues vamos aquí a meterle a 50-60. Bajo esta gran filosofía, Renoir deja esta obra de arte como un testimonio de su filosofía y nos recuerda que la técnica no es realmente lo que diferencia su obra de la de Monet, sino realmente es su forma de ver las cosas. En resumen, es su impresión, ¿no?, de ver las cosas. Y al ver la belleza de lo cotidiano, el sobreponer lo bello al dolor, pues es parte de la lección que pues nosotros deberíamos de aprender y vivir en nuestro día a día realmente. Continúe, ¿no?, a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Y ya para ir concluyendo este capítulo, que este fue muy rapidito, pero gira para ir concluyendo. Okay, aquí vamos a dar vuelta a la derecha, vamos a ver cómo va aquí el cargamento. Va bien, estuvo medio dura la vuelta, ¿verdad? Pero al final vivió una vida feliz, exitosa. Sus hijos fueron también grandes artistas. Esté y su arte es hoy derecha tan valorado como buscado
pues por mucha gente, ¿no? Y esas personas con mucho dinero y pues a lo mejor hasta poco gusto. Pero bueno, su obra realmente se considera que desprende la alegría de vivir. O sea, desprende la vida. Así que chéquense cada uno de los cuadros que puedan ver en internet, y si tienen la oportunidad de ver un cuadro original de Renoir, pues piensen en todo esto que acabamos de platicar, ¿no? De una persona amable, alegre, realmente hermosa en su forma de ver las cosas y de su filosofía, ¿no? Y pues yo creo que ya tenemos muchas cosas desagradables en la vida como para que nos estemos inventando más cosas. Así que yo me quedo y yo coincido con la biografía, bueno, con la filosofía de Renoir, en donde los muchos que me conocen, incluso por ahí hay alguien que me apodó hasta el Sonrisas. Saludos, señora, le mando muchos saludos. Ahora sí que usted sabe quién es. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Drugs and History. Y estoy preparado hoy... para girar a la derecha. Ok. Hoy estamos transmitiendo directamente, ¿cómo ven esto? Desde Rumania. Así que no me queda más que agradecerles nuevamente. Con esto yo ya me voy despidiendo, chicos. No olviden darle un like. Ayúdenme a seguir subiendo de likes. De suscribirse, porque todos los sábados subimos un capítulo a un capítulo de estreno. Y en un ratito más nos vemos en Facebook Live, chicos. Así que salga ahora. Vamos a salir ahora. Aquí damos vuelta. Perfectísimo. Y pues vamos a despedir el capítulo. Vamos a salirnos del truck. Hoy les tocó día nevado, frío, y con poco sol. Así es, chicos. Así que, pues, muchas gracias a todos. No olviden, like, suscríbanse y nos vemos al ratito en Facebook. En ese Facebook Live vamos a platicar de varias cosillas por ahí y lo que ustedes me indiquen en ese gameplay. Gracias una vez más. Esto fue Drugs and History.